Estamos en la parte exterior del restaurante Brisas de Raudales. Es un lugar verdaderamente paradisiaco. Nuestros invitados a velear y en general a viajar en las embarcaciones de deporte del Manatí tienen la opción muy importante de que exista de tomar alimentos, refrigerios en este restaurante. Pero vamos a entrevistar al dueño para ver qué opina él respecto a al trato especial que le va a dar a los usuarios del deporte del Manatí. Es don Saturnino López, ejidatario de Úrsulo Galván y por lo tanto compañero ejidatario. Muy buenas tardes, Saturnino. Muy buenas tardes, señor. Pues como usted sabe, ya empezamos a utilizar para fines de turismo alternativo por las aguas interiores que tocan a nuestro ejido, al ejido Úrsulo Galván. Sí, y existe la posibilidad de que el mejor negocio local, que es el suyo, sí, ofrezca servicio que se merecen a nuestros clientes. ¿Qué opina usted? ¿Qué servicio le va a poner como oferta a nuestros clientes? Bueno, principalmente lo que son servicio de marisco, ceviches, cócteles, pescado, al mojo de ajo, como lo pida, ¿no? Y pues también habrá unos desayunos, por ejemplo, ¿cómo le llaman a la campirana, no? A la campirana, a la galvanense. Exactamente, sí. Y pues allí estaremos tratando de atender lo mejor que podamos y para que se vayan contentos y tengan ganas de regresar otra vuelta, ¿no? Pues seguro, yo estoy seguro que así va a ser, porque su negocio es realmente inolvidable, inigualable. Además queda a 30 metros del muelle, sí. El muelle ejidal, así que es donde atracan los barcos. Así es. Le podría ofrecer a los clientes de Deporte del Manatí, como un privilegio, el estacionarse aquí a la vuelta, en la... Claro que sí, ¿no? Claro que sí, así es, ahí tenemos terreno para dar los servicios que se ofrezcan, ¿no? Muy bien, entonces ellos pueden estacionar ahí sus coches, van a hacer su travesía y usted los estará esperando de regreso con los platillos que ofrece. Me consta que tiene usted, por ejemplo, un refrigerio estupendo a base de queso ranchero, ¿no? Que lo ofrece como botana, con frijoles refritos y tostadas, con una cervecita. Bueno, ya regresando de un viaje al observatorio de aves o a las ruinas subacuáticas o por el otro lado al río Chile Verde, la gente va a llegar con hambre y sed de justicia y de alimentos también. Bienvenidos. Aquí los esperaremos. ¿Algún mensaje especial que quiera dar a nuestros usuarios, que también son suyos, por lo que estamos viendo? Porque realmente Brisas de Raudales y Deportes del Manatí son microempresas ambientalmente amigables, socialmente responsables, ejidales ambas, y por lo tanto aliadas. ¿Algún mensaje que les quiera dar? Pues cuidar nuestros lugares, de no contaminarlos con esos de que... con la basura, ¿no? Y pues cuidar más que menos, hay que cuidar, ¿no? Para que no se nos vaya contaminando. Por el otro lado, pues, los compañeros, a los demás, pues, hay que trabajar coordinadamente, ¿sí? Muy bien. Pues, como lo estamos haciendo entre nosotros. Así es. Muy bien. Pues, don Saturnino, yo digo que nos estará esperando una grata sorpresa, un buen servicio y un excelente amigo aquí en Brisas de Raudales. Así Muchísimas es. Gracias por la entrevista. Igualmente, gracias. Hasta luego.